Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a esta aventura, bienvenidos un día más a esta historia de terror de la mano de Ghost Hunters Corp. Pues vamos a continuar con nuestra serie de vídeos jugando a los mapas en dificultad extremo. En esta ocasión toca el cementerio, así que primero vamos a llevarnos un crucifijo, una estatua de la Virgen y yo diría que una cámara de fotos, sí. Vamos a empezar con estas tres cosas y yo creo que igual también me podría llevar una speedbox así volando. Sí, ¿no? Sí. Ok, pues con esto vamos a intentar adivinar de qué fantasma se trata, si de buenas a primeras. ¿Podré abrir esta verja? Sí, la puedo abrir así empujando. Ok, pues aquí estamos. Y yo recuerdo este mapa que era. Tenía menos luz, creo, ¿no? ¿No? No lo sé ahora mismo si han tocado eso, la verdad. No, eso es una farola que está ahí encendiéndose y apagándose. Estaba pensando, digo, bueno, qué suerte. Nos lo encontramos ya de buenas a primeras, pero parece que no, ¿no? Yo no lo veo. Espíritu, ven aquí. Vamos a ver si viene. ¿No? No. Pues nada. La cámara estaba haciendo así como glitch, digo, igual está ya aquí, que viene a contarnos qué tal le ha ido el día o algo. Pero no. Nos va a tocar ir a buscarlo. Voy a intentar seguir llamándolo. Espíritu, ven aquí. No. Lo bueno de este mapa es que es, bueno, es así como abierto. Y es bastante fácil ir de un lado para otro, así que no debería de costarnos mucho encontrarlo. ¿No? ¿O qué? Porque ya solamente me queda mirar aquí. Estará por aquí. Pues no. Qué extraño. Porque aquí no está, ¿no? En esta parte de aquí. Estoy. Oh, sí, lo tengo ahí delante. Lo acabo de ver ahí delante. Míralo, míralo. ¿Qué pasa? Y, hombre, premio. Y orbes y pentáculo de invocación. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Si va por el suelo, será un Revenant. Será un Revenant, ¿no? ¿O qué pasa aquí? ¿Habré tomado la foto? Sí, fantasma. Pero el pentáculo de invocación no, no lo he pillado. Voy a ver si lo pillo con la. Voy a acercarme y los orbes tampoco los he pillado. Ok, foto. Ahora sí, y los orbes también. Aunque no salgan en la foto, los he pillado. Pues bien, eso está bastante bien. Pues cámara de fotos al suelo. Vamos a ver si nos quiere contar algo. Espíritu, ¿puedes hablar? Espíritu, habla. Míralo, por ahí va. No, ostras, que viene, que viene, que viene. Sí. A ver, quieto ahí. No, 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 quieto ahí. Pues lo repele, es un Revenant. Corre, rápido. No, déjame en paz. Ostras, corre. No, 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 no. Corre, 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 corre. Ostras, lo ha tirado. Corre, venga, vamos rápido. Rápido. Que nos pilla. Sí, que viene. Hala, venga, dale más fuerte. Que viene, pues nada, el crucifijo entonces no sirve para nada. Esto no, 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 no lo he usado, pero. Pero no lo voy a descartar, no lo voy a dejar por aquí. Me voy a llevar otra estatua. Buah, pues creo que voy a llenar de estatuas lo que viene a ser todo el cementerio. ¿Y qué más me llevo? Ok. ¿Esto? Sí, ¿no? ¿Me llevo esto? No, eso no. Todavía no. Prefiero el analizador de la entidad. Esto, sí. Me lo voy a llevar para allá, lo voy a dejar por ahí, que se vaya haciendo encima como está. Está ahí cerca el origen de las maldiciones, igual estará por aquí paseándose. Ok. Voy a llevármelo para allá. Esto lo. ¿Por aquí? Sí, lo voy a dejar por aquí. Ahí se queda. Espíritu, ¿puedes hablar? Espíritu, cuéntate algo. Espíritu, habla. Está sonando. Perfecto.
Pues voy a dejar la estatua hasta aquí y me voy a ir corriendo a la caravana. Ha sonado la radio. Eso es una prueba. Vale, pues papara, se trata de un Revenant. ¿Dónde estás? Ahí, Revenant. Y prueba de audio, voz, radio, Spirit Box. Ahí estamos. Pues ahora sí que me llevo esto. Me llevo esto, la cámara de vídeo, otra estatua, que con esta gente, con los Revenants, nunca van a faltar. ¿Y qué más? El Mel, esto no lo he usado. Tengo que saber la temperatura que hace cerca del bicho este. A ver si está fresquito. Venga, vamos allá. Esto se queda aquí. Lo voy a encender. Esto lo voy a poner. Pero no lo he encendido en la caravana. Creo que voy a poner una estatua ahí. Y otra aquí, creo. ¿O qué? ¿O debería de llevármela conmigo? No, me la voy a llevar conmigo. Y el otro. ¿Funcionas tú? Sí. Y esto, ¿no? Vamos a ver si lo vemos. Ok. Espíritu, ven aquí. Ahí está. Hombre, acaba de marcar 5, que lo he visto. Y temperatura negativa. Corre. Venga. No, 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 no. Quieto ahí. Déjame en paz. ¿Le ha dado igual? Aquí al colega. ¿Le ha dado igual la estatua? A ver, esto no lo quiero. Voy a poner ya las cosas aquí. Que no se me olvide. Nivel 5, sí. Temperatura cercana, temperatura negativa. Me falta la prueba escrita y el análisis de la entidad. Ay, pues. Me voy a llevar un libro para allá. Un libro y. ¿Cuántas estatuas? ¿Dos? ¡Hala! Aquí, dando un salto mortal. Pues yo diría que sí. Voy a ir así y no sé si llevarme ya el rastreador de objetos malditos. Yo diría que sí. Vamos a intentar buscar alguno. Un segundito. Ok. Mejor así. Que si no. Ah, no, pero ya me lo ha contado. Qué bueno. Me lo ha contado. Me falta medir temperatura error. Pero yo creo que voy a ir primero con esto. Vamos a intentar buscar objetos malditos. Creo que lo que ha pasado antes es que el fantasma puede atravesar la verja. Entonces lo que ha hecho ha sido rodear la estatua. Pues vaya tela. Bueno, voy a poner esto aquí. Espíritu, ¿puedes escribir en el libro? Voy a llevarlo en la mano. Espíritu, ¿puedes escribir en el libro? Mira, esto está dando señal. Perfecto. Yo estoy aquí cerca. Espíritu, ¿puedes escribir en el libro, por favor? Escribe en el libro. Espíritu, ¿puedes escribir en el libro? Bueno, yo te lo dejo ahí. Ahí tienes. Quieta ahí. Viene por mí. Bueno, pues nada. Ahí vámonos para la caravana. Creo que voy a poner otra aquí. Que no salga. Mira, si le da vueltas la cabeza y todo. Pues vamos a ver si quisiese seguir ahí. A ver si le puedo medir la temperatura. Cariño, ¿dónde estás? Mírala, sí, sigue ahí. Ahí está. Vamos a la primera. A la primera. Así me gusta. Nada, todo en verde. Pues. Me voy a llevar una piedra de ojo de tigre conmigo, como protección. Sí. Pues vamos a irnos así. De momento, mira, esta estatua ya se la ha cargado. ¿Cuántas llevo, estatuas? Nah, solo llevo una en la mano. Sí, pero quiero llevar también el rastreador de objetos. Vamos a ver, venga. Con la piedra de ojo de tigre, no, lo que no sé es si funciona con los Revenants. No tengo muy claro si funciona con todos los fantasmas o con los Revenants. Ni idea. Pero bueno.
Voy a llevarla conmigo porque, a ver, por lo menos llevo la estatua. La estatua seguro que me da tiempo a irme corriendo para allá. En caso de que la piedra no funcione. Y nada, si salta la piedra, pues me voy, salgo corriendo. Y ya está. De momento no hay nada. Oye. Ea, habrá por aquí. Aquí detrás habrá algo. ¿No? Pues no sé. Aquí tampoco. ¿Y los objetos malditos de este mapa qué? Porque esto está. Está encendido, ¿no? Yo diría que sí. Por aquí no hay nada. No entiendo. Por aquí tampoco. No hay objetos malditos. Una porra, no me lo creo. Seguro que hay. Míralo, aquí está. Mira, esto. Vamos a ver. Vamos a llevarnos esto. Eso es, esto está maldito. Pues nada, un objeto maldito. Sí, ¿no? Sí. Pues sí que hay objetos malditos, pero tendrá que haber más, ¿no? ¿O qué? O que le den por saco a los objetos malditos. Voy a colarme por aquí. A ver si me encontrara alguno más. No, oye, no. Pues, ¿qué queréis que os diga? Con ese, me he metido por todas partes. Debería de haber más. Voy a dejar esto aquí. Y ya decidí. Ya pensaré luego. A ver qué hago. Me está. ¡Ey! A ver, me voy a recuperar y me voy a meter. ¿Esto no funciona contigo? No me digas. ¿No funciona contigo? Vaya mal bicho que son los Revenants. O sea, menudo mal bicho. No funciona la piedra de ojo de tigre con ellos, entonces. ¿Qué me estás container? Ay, la prueba escrita. Estaba yo con el libro, pero se me ha pasado buscar a ver si ha escrito en alguna pared. Oh, pues mira, los objetos malditos les van a dar por saco. Ahora me voy a dar otro paseo por el mapa y voy a ver si hay pruebas escritas. Y el análisis, a ver si ha terminado ya. Pues el mail me lo he dejado por ahí. En fin, ahora iré a ver. Ahora iré a ver. Pues mira, voy a utilizar algo que no uso nunca. Voy a usar esto. A ver. Esto, esto y esto. ¿Y algo más? Creo que ya está. Sí, vamos a irnos así. Vamos para allá. Esto que llevo en la mano es para de detectar cuando el fantasma está atacando. Básicamente va a cambiar de color cuando empiece una cacería. ¿Dónde está el Mel? ¿Dónde lo he dejado? A ver, ¿esto debería haber terminado ya? No, no ha terminado. Vaya tela. Pues lo voy a dejar por aquí porque el fantasma parece que le gusta más pasearse por aquí. ¿Y dónde he dejado el mail? Porque ahí no está. Espérate. Lo he dejado en la caravana, ¿no? Sí, lo tenía ahí delante y no me he dado ni cuenta. Lo había dejado aquí. Venga, pues ahora sí. Vamos con esto. ¿Cuántas estatuas llevo? Ya ni me acuerdo. Vale, sí, llevo dos. Pues voy a sustituir esta de aquí. Voy a poner una más aquí. Y voy a por la cámara de fotos. Vámonos a dar una vuelta. Vale, lo tengo por aquí cerca. Así.
Y así, venga, vamos a darnos una vuelta a ver si hubiese algo escrito. Lo que pasa es que en este mapa no sé dónde puede escribir, porque como mucho, aquí, ¿no? ¿O qué? ¿O por dónde puede escribir aquí el colega? Míralo, ahí está. ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Dónde está? No. ¿Habrá aquí algo escrito? No. Creo que me voy a dar la vueltecita y vamos a ver si lo detectase en lugar de con la cámara, con aquí el mail directamente. A ver, 8 con... ¿dónde? Marcaba 8, eso... Por aquí dentro. 8. Eso es que hay un objeto maldito. Por aquí, ¿verdad? Míralo, va por ahí. Pues nada, vamos a esquivarlo. Vamos a ir en el sentido contrario en el que estaba yendo aquí el colega. Pues sí. Voy a venirme por aquí. Venga. Aquí me va a marcar alto porque está ahí el pentáculo. Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero saber si aquí el colega es un gamberro. Míralo, por ahí viene corriendo, viene hacia mí. A ver, corre. Míralo, sí, viene a por mí. Ahí te comes la estatua. ¡No! Quieto ahí, corre. Pues no lo... Pues... ostras, me las ha volcado. Qué mala leche, sí, corre, corre. Sin vergüenza. ¿Y cómo que 68? Hala, venga. Dale más fuerte. Que no se rompe. Claro, como no paga el seguro. En fin. Pero sí tiene que haber prueba escrita, porque si había un pentáculo de invocación, tiene que haber prueba escrita. Bueno. Voy a ver disparar a la entidad con la neutrino. Voy a ir haciendo ya las pruebas de exorcismo. Más que nada porque... A ver, exorcizarlo, voy a poder exorcizarlo, ya os lo digo, sí o sí, porque el pentáculo de invocación es de una prueba escrita, así que aunque no le dé por escribir en el libro o no lo encuentre en donde haya escrito o haya dibujado, en cuanto me cargue el pentáculo de invocación, pues ya está, básicamente. A ver, espíritu, ven aquí. No me cantes. Ahí está, toma, cómete esto. Ahí está. Vámonos corriendo. Y ahí sigue, no, vámonos. Que se ha enfadado, míralo. Eso lo he hecho antes, ¿no? Sí. Vamos a dejar esto aquí. No te caigas. Que como aquí el colega me mate y pierda eso, es que vale la pistola esa de neutrinos, vale un riñón. Un riñón y parte del otro. ¿Qué más quieres que haga? Varilla de incienso en el cuarto de fantasmas. Eso es donde estaba el pentáculo, que estaban también los orbes. Y destruye el encantamiento del objeto super maldito. No me digas que hay un objeto. Sí, ¿no? Pero... ¿por qué marca? Ah, este es el objeto super maldito. No me digas. Oh, vale. No había caído. Estaba antes todo loco que digo, madre mía, me marca aquí 68 y... ¿Y por qué marca 68? Claro, porque tengo aquí esto. Le doy. Ahí está. Ahí está. Objeto super maldito exorcizado. Pues voy a llevarme una varilla de incienso. Me la voy a llevar para allá. Y un par de estatuas más. Venga, una, otra y la cámara. Voy a llevarme la cámara, aunque no sé si debería. A ver, eso ahí. Voy a dejar una de estas en el suelo. DXE 900. Vamos a marcarlo aquí.
DXE900. A ver, ¿qué más? Un flash. Tengo que meterle con el flash aquí en todos los ojos. Míralo, por ahí va. Muy buenas, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Ahí estás. Ostras, no, no, ostras, que me ha tirado la estatua. ¿Funcionará eso? Creo que no, creo que. ¡Corre! ¡Corre, Forest! Míralo, si me va. Qué mala leche que tiene. ¿Dónde está? La tengo encima. Y me tira la. ¡No! Déjame en paz, corre. Vete por ahí. Ay. Solamente me queda una estatua. Bueno, pero tengo todo el mapa lleno de estatuas. Voy a llevarme otra varilla. Creo que le he tirado demasiado pronto la varilla. Pues mira, he hecho bien entonces en llevarme la cámara de fotos porque la. A ver, esto aquí, ahí, de pie. Voy a llevarme la cámara de fotos para allá a ver dónde es exactamente. ¿Dónde? Mírala. ¿Qué pasa? Ay, que no se va de ahí. No, ¿no me vas a dejar pasar? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tan mala leche tienes? Eso es, eso es. Vete por ahí. Corre. Vamos a darnos prisa. ¿Dónde está? Sí, aquí está el pentáculo, pero yo quiero esto de aquí. Echarlo en esta parte de aquí. Eso es. Ahí. Eso era lo que yo quería ver. Perfecto. Pues. Vamos a ver si quisiese escribir. Espíritu, escribe en el libro. Espíritu, ¿puedes escribir en el libro? ¿Dónde? Uy. ¿Y eso no funciona? Porque esto. Ah, míralo, sí que funciona. Digo, no funciona. Sí, funciona, pero. Es que no me estaba fijando hasta ahora. Mira, que lo he puesto ahí para probarlo. Pero lo hace un poco. O sea, se pone rojo un poquito. Un poquito cuando ya me está persiguiendo, ¿no? Entonces no le veo mucha utilidad. Sinceramente. A ver. Flash con la cámara. Eso es. Así. Ostras, no tengo ninguna estatua conmigo y no me quedan. Pues vamos para allá. No, mira, voy. Ay, es que me gustaría encontrar qué prueba escrita es, pero la verdad es que no sé si. Porque al ser un Revenant, es que los Revenants, bueno, y los fantasmas niños también, vamos, los dos tipos de fantasmas que tenemos que usar lo que es la estatua en lugar del crucifijo, es que son muy traicioneros. La verdad. Es que en nada que te descuides ya. Vamos, te hacen una emboscada, te pillan por banda y se acabó. Entonces no sé si ponerme a intentar buscar la prueba escrita o qué. La verdad no sé qué hacer. Bueno, de momento vamos a descubrir el pentáculo. Vamos a echarle esto. Ahí estamos. Pues nada, lo último que me quedaría sería meterle con el flash en toda la cara. Así que yo creo que lo que voy a hacer es llevarme una estatua. Voy a intentar ver con aquí la cámara de fotos. A ver si viera si ha escrito en alguna parte. Y si no, si no lo encuentro y me aparece el fantasma. Total, solamente le tengo que enchufar con el flash. Y ya está. Yo creo que voy a hacer eso. Voy a darme una vueltecita. Y si me aparece el fantasma antes de yo encontrar la prueba escrita. ¡Oh! ¡Hombre! Antes lo digo. Antes lo digo, antes la encuentro. Fantástico, pues aquí está. Aquí está escrito. ¡Hombre! Aquí está la prueba escrita. Superficie, escritura. Ostras, quieta ahí, quieta ahí. Sí, sé que estás enfadada. Y más que te vas a enfadar. ¡Cómete esto! Ahí estamos. ¡Ay, qué bien! Así da gusto hacerse una partida, ¿qué queréis que os diga? Encontrando todas las pruebas. No sé si había más objetos malditos, la verdad. Pero bueno, yo. Sí, sí que tenía que haber porque antes me ha marcado 8 por ahí, pero bueno, da igual. Habría más objetos malditos, pero yo solamente he encontrado uno. Todos los objetos. Mira, sí. Todos los objetivos secundarios están aquí.
toda la pieza RAM verde. Y bueno, gente, pues aquí estamos en nuestra base de operaciones. Como podemos ver, todos los objetivos principales los hemos conseguido. Hemos exorcizado al ente, que era un Revenant. Tenemos todos los objetivos secundarios, pruebas fotográficas, solamente un objeto maldito recuperado, pero bueno, en fin, eso es lo que hay. Así que, pues nada, gente, eso ha sido el cementerio en dificultad extremo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, no os olvidéis de dejaros un buen like, contarme en la caja de comentarios qué os ha parecido, suscribiros para más si no estáis, y sin más, gente, nos vemos. ¡Chao!